Thank you.
niño de pura cepa, don Claudio Ferrer. Su guaracha, Linda Campesina, interpretada por otro comerieño de pura cepa, Ricky Torres, y su grupo. Bueno, mis amigas y mis amigos, estamos entrando a la segunda jornada de la trova improvisada aquí en el Festival Jíbaro Comerieño. La segunda eliminatoria del concurso de trovadores, que anoche tuvo José Luis exquisita. Tremenda. Y hoy no será una excepción. Hoy no va a ser la excepción porque ya hemos visto la calidad. Óigame, ya hay 18 trovadores inscritos. O sea que estamos hablando de que vamos a tener aquí una batalla de grandes ligas. Claro que sí, claro que sí. Bueno, anoche pasaron a la final los trovadores Víctor Manuel Reyes de Aguas Buenas, Juan Rosa de Naranjito, Samuel Quijano de San Lorenzo, Alberto Ortega de Orocovis y Omar Santiago de Atillo. Ahora, en esta segunda eliminatoria, escogemos 5 trovadores más. Esos 10 trovadores estarán en la gran final por la noche aquí, buscando los premios grandes y el premio Toño Reyes. Bueno, ya ustedes ven los grandes trovadores que ya entraron en la competencia final, pero van a ver los grandes trovadores que tenemos que van a competir esta tarde aquí, todos muy buenos. Así es que la competencia no es fácil, este concurso, se lo hemos dicho, no es fácil. Tenemos un excelente grupo, ¿verdad?, de trovadores en el área del jurado. Miguel le va a explicar ahorita, le va a dar una explicación, ¿verdad?, para que entendamos un poco, porque a veces una cosa rima linda, pero no necesariamente es una décima bien hecha. Yo quiero aprovechar, porque la verdad es que el batey está lleno, pero sí veo por allí la clase del 61, la clase del 61 de nuestra escuela superior. Veo alguna gente por aquí que celebraron este año sus 50 años, Miguel. ¡Ave María! ¡Eso es bueno! 50 añitos. Yo los felicito, ¿verdad?, que lo celebraron con mucho entusiasmo y bienvenido aquí a tu casa. Precisamente aquí tengo una niña, antes de empezar el concurso de trovadores, una niña que viene de Caguas, pero que pues siempre está bien unida a mí y a mi programa de radio y a mis cosas, y ella quiere traerle una trova a ustedes. Escúchenla, para que escuchen esta voz de esta niña en la trova puertorriqueña, Lurian Villegas. Con el aplauso de todos. Pulpo.
óigame, que vos y el responsable Durian de eso es Miguel Santiago, ¿sabe? Él no lo va a decir, no, pero no. Yo lo digo. Gracias, gracias. No, hemos sido muchos los que hemos ayudado a estos niños, a estos jóvenes, en la trova. Hemos sido muchos los responsables y todos nos merecemos los créditos. Mis amigas y mis amigos, Naranjito y Comerío, en la trova puertorriqueña, siempre han tenido mucha afinidad. Y los trovadores de Comerío y los de Naranjito siempre nos hemos querido como hermanos. Naturalmente, todos los trovadores del país. Pero nosotros, por la posición geográfica en que nos encontramos, que somos dos pueblos que colindamos, tenemos los límites territoriales en común, pues hemos estrechado más lazos posiblemente de relaciones. Y nuestros hermanos trovadores de Naranjito son como hermanos nuestros. Son hermanos nuestros y nos sentimos contentos que estén. Como la visita de hoy de un gran trovador puertorriqueño de Naranjito que está por aquí con nosotros en el público. Y yo lo voy a llamar a él para que le dé un saludo al público y que haga un número para ustedes para entonces entrar a la segunda eliminatoria. Con el aplauso de ustedes, le presento al bate de la Espinela, Marianito Cotto. Bien, que se escuche. Don Mariano Cotto. Gracias, muchas. Pues hoy estamos por aquí en calidad de turista también, si se le puede decir, ¿verdad? Estamos viendo a uno de los festivales, si no el mejor, uno de los más completos de Puerto Rico, que merece el respeto de todas las personas que aman nuestra música, nuestro folclore, ¿verdad? Y partiendo de la premisa que habíamos estado hace muchos años por aquí con Miguel Santiago, con el difunto Huizo Morales, con el difunto Huizo Santiago, y para aquel tiempo entonces el alcalde de aquí era el animador de esta actividad, nuestro amigo Josian Santiago. Y ya Josian pues es el alcalde de aquí, ¿verdad? Y ha llevado pues con mucho cuidado y con mucho enfoque distinto el folclore acá en Comerío con este festival. Y si pasamos por aquí, José Luis nos llama y Miguel nos llama, pues no podemos decir que no, ¿verdad? ¿Cómo no? Vamos a cantar algo para ustedes, maestro. Milonguero, sol menor. Vamos a ver, seguro. Con respeto a mis iguales,
brote de los matorrales, donde no coseché insidia y no soporto la envidia que invalida a los mortales. Que no soporto la envidia que invalida a los mortales. Se llama dignidad. Esa letra se llama dignidad. Muy bien. Después, el trovador que entra saca el próximo nombre. Así va a ser. Hay 20 trovadores inscritos. De esos 20 trovadores se escogerán 5 que se unen a los 5 de anoche y van entonces por la noche a buscar los grandes premios. Bueno, y... ¿estamos? Ya estamos. Vamos a llamar al primero. Vamos a llamar aquí al licenciado Norberto Falcón. Norberto Falcón, del Centro Cultural, para que saque el para nombre. Para que saque el primer trovador que se tira aquí al ruedo. Ante notario. Gracias, Norberto. Bueno, pues vamos a llamar aquí a Cassiano Betancourt de Carolina, con el aplauso de todos. Cassiano viene acá. Cassiano Betancourt. Y nos saca el próximo trovador y luego va donde Miguel a sacar su pie, o primero allá y después acá.
Yo tengo en mi mano el pie forzado. ¿Qué es pie forzado para las personas que no conocen ese término? La décima tiene 10 versos. Al trovador se le da el último verso, el verso número 10, con el que tiene que terminar su décima. Ese verso, a base de ese verso es que el trovador desarrolla su tema en la décima. A base de este verso que yo le voy a entregar al trovador. Va a improvisar dos décimas con el pie forzado que dice así. Muchas felicidades al amigo que cumple 55 años hoy. Casi a 90 en curso. Pie forzado. El próximo trovador es Arturito Santiago Guzmán de Seattle. Pie forzado para Casiano. Lo grave de tu mentira. Lo grave de tu mentira.
perdonado. Yo que mucho lo he pensado y sé que tu alma aspira al perdón cuando me mira. Tu alma hacia el más allá, Dios nunca perdonará. Lo grave de tu mentira, Dios nunca perdonará. Lo grave de tu mentira. El amigo Angeli está buscando a su sobrino y él está cerquita aquí de la tarima. Su sobrino de Angeli lo están buscando. Bien, mis amigas y mis amigos, vamos a continuar, José Luis, con el próximo trovador, que es Arturito Santiago Guzmán. Está poniéndose de acuerdo allá con los músicos y nos va a sacar el próximo trovador. Sí. Qué lindo es comer, hijo. Que se vaya preparando el próximo trovador de Yabucoa, Edwin García. Edwin García. Bien, ya tenemos aquí el pie forzado de Arturito Santiago Guzmán. Esta incontrolable llama. Pie forzado, esta incontrolable llama. Incontrolable llama.
formó la guerra de liberar nuestra tierra, y Albizu la continuó. Y aquí estás tú y estoy yo. Una proclama exigiendo este derecho, porque está dentro del pecho esta incontrolable llama, porque está dentro del pecho esta incontrolable llama. La DCM puertorriqueña siempre ha sido, a través de los años, el instrumento para el trovador, el poeta, desahogar y expresar sus sentimientos, sus pesares, sus formas de pensar. Así se comenzó, Miguel, en la década del 60 aquí, con la misa jíbara. Correcto. Cuando los comerieños se quedaron sin su fuente de empleo, que era la industria del tabaco. Edwin García de Yabucoa nos dice quién es el próximo trovador. Jovino González de Ciales. Y para Edwin García tenemos ya el pie forzado. Quedarme sin tu cariño, quedarme sin tu cariño.
hasta vivo como un niño. Pero en mi pecho escudriño los sentimientos ajenos, que lo pierda todos menos quedarme sin tu cariño, que lo pierda todos menos quedarme sin tu cariño. Desfilando aquí los trovadores de todo Puerto Rico, distintos sectores que llegan, José Luis, aquí a Comerío, a este interesante concurso de trovadores que es naturalmente favorito de todos ellos. Hay muchos trovadores, ¿verdad?, que están en la competencia en esta segunda jornada. Jovino González de Ciales es nuestro próximo trovador que nos va a sacar el nombre de el que le sigue. Jovino viene del pueblo de Ciales. Que se vaya preparando Víctor González de Guapo. Próximo trovador. Bien, vamos a escuchar a Jovino González, que va a improvisar dos décimas en un estilo de seis milonguero, con el pie forzado, que dice: conocer tu lado bueno, conocer tu lado bueno. Thank you.
proyectado. Tú eres un ser malvado que me ha inyectado veneno y me mantengo sereno a tu lado, compañera, aunque a veces yo quisiera conocer tu lado bueno, aunque a veces yo quisiera conocer tu lado bueno. Angeli está, está esperando a su sobrino aquí detrás de la tarima. A favor de pasar por aquí ese joven, sobrino de Angeli. Bien. Víctor González. Víctor González viene de Cuamo. No lo hemos visto. Víctor González, por favor. ¿Dónde está Víctor González? Pues vamos a sacar otro. Déjalo ahí. Saludo a los amigos del Centro Cultural de Barranquitas. Ah, oh, tremenda gente. La Feria de Artesanía, sus 50 años. Viene por ahí, y grande. Se celebra ahora en julio, en la semana de julio 17. Eso es correcto. Esa fiesta va en grande. Así es que... Bueno, pues vamos a llamar a Marcos Collazo de Juana Díaz. Que venga por aquí. Marcos Collazo de Juana Díaz. ¿Por qué pagar más en Antena Satélite? Paga menos, paga mucho menos. Suscríbete ya. Llama a Luna Dish al 617-3650. Dish te da más que los demás. Paquete de programación por solamente $22.99. Antena para dos televisores. Garantía, honestidad y servicio de excelencia. Llama a Ildefonso a Luna Dish ahora al 617-3650. ¿Ya llegó el trovador?
Víctor González o Marcos Collazo, ¿están por ahí? Estos trovadores son de allá del sur, de Cuamo y de Juana Díaz. Bueno, pues entonces hay que... Está bien, viene por ahí. Es que se estaba tragando un bacalaito. Marcos Collazo. Marcos Collazo nos va a decir quién es el próximo trovador aquí. Bueno, que se vaya preparando. Bien forzado. El Simarí, que se vaya preparando. El Simarí Díaz de Comerío, que se vaya Marcos. Preparando. Por allá, Marcos. Forzado para Marcos Collazo. Cuando le pedí el perdón, perdón. Cuando le pedí perdón, cuando le pedí perdón. Thank you.
dijo: estás perdonado. Continuamos escuchando la trova de los trovadores de Puerto Rico aquí en este 31º Festival Jíbaro Comerieño, en la celebración de los 185 años de la fundación de Comerío. Elsie Marie Díaz de Comerío, nuestra próxima trovadora que nos va a sacar el próximo trovador. Que se vaya preparando también de Comerío, Ricardo Villanueva. El pie forzado para el Simarí, el rostro de la pobreza, el rostro de la pobreza.
Te queremos decir que luego de este desfile de trovadores de esta segunda eliminatoria estará nuestro compueblano Ricky Villanueva. Ricky Villanueva y Rumba Caribe, con un espectáculo muy bonito. Precisamente, Ricky, el que viene al micrófono ahora. No me había fijado, pero él estará con su grupo después. Bueno, Ricardo Villanueva de Comerío nos va a sacar el próximo nombre del trovador que viene. Yo entiendo que dice Gerson. Gerson Baez. Gerson Baez de Caguas. Muy bien. Para Ricardo Villanueva de Comerío, tenemos el pie forzado. La señora Tentación. La señora Tentación. Thank you.
es un triste sendero, igual que la del dinero, o al de a una ajena mujer. Pero en mi proceder, yo sigo otra misión. Porque el Señor creación a mí redime despacio, porque en mí no tiene espacio la señora tentación. Porque en mí no tiene espacio. Porque en mí no tiene espacio. La Fraternidad Universitaria Comerieña invita para el Campeonato Nacional de 10 kilómetros Maratón El Seco el día 7 de agosto a las 5 de la tarde. Se correrá en circuito sobre el Puente Nuevo y carretera 156. Recuerden, la Maratón El Seco el domingo 7 de agosto a las 5 de la tarde. Están cordialmente invitados. Le invita la Fraternidad Universitaria Comerieña. Bien, vamos a continuar. Pero antes, Miguel, el grupo de baile Elysium Dancer estará sorteando un arreglo con varios licores. El sorteo se llevará a cabo el día 12 de junio de 2011. Es un grupo de aquí de Comerío, ¿verdad?, que participa de muchas actividades. Patrocínenlos, van a estar vendiendo los números por ahí. Gerson Baez de Caguas, nuestro próximo trovador que nos va a sacar el nombre del trovador que le sigue. Jorge Luis Vivier de San Germán. Sí. El bien forzado para el trovador Gerson Baez. Tiene magia Comerío, tiene magia Comerío. Terminara su gran obra, le dio belleza de sobra a una montaña en flor. Le dio el más lindo color, le dio el más lindo color a su monte y a su río.
dándole con un brío. Que al mundo entero se muestra flor de la obra maestra, tiene magia comerío. Flor de la obra maestra, tiene magia comerío. Muchas gracias. Desde el barrio Guadiana de Naranjito, Guarrosa.
Ya con Juan son 8. 7. 7 trovadores. El octavo viene ahora desde Atillo, Omar Santiago. Y a Omar le sigue desde Comerío, Ricardo Villanueva. Invitamos a Omar para que saque su pie forzado. Pie forzado para el trovador. Nacer en cuna de oro. Nacer en cuna de oro. Nací en un hogar cualquiera, un hogar lleno de amor. Nací en un hogar cualquiera, un hogar lleno de amor. Bañado por el calor de mi padre a su manera. De cantar lo improvisado, aunque no me haya tocado nacer en cuna de oro. Ay, nacer en cuna de oro. Thank you.
soy fruto de una pareja humilde y desde muy niño. Soy fruto de una pareja humilde y desde muy niño me crié con el cariño de mi viejo y de mi vieja. Rezar fue una moraleja y aún todas las noches oro y esa enseñanza que añoro fue quien cimentó mi fe y nunca necesité nacer. De Atillo, Omar Santiago, el octavo trovador que se presenta en nuestro final, Miguel. Concurso de trovadores, buscando la Copa Toño Reyes. Muy bien por los trovadores en esta ronda final. Ahora vamos a escuchar a Ricardo Villanueva, de aquí de Comerío. Y después de Ricardo cierra esta ronda final. De San Lorenzo. Samuel Quijano. Samuel. Bueno, invitamos a Ricky Villanueva para que saque el pie forzado por aquí. Bien, música, maestro. En un seis mapeye, pie forzado, el huerto de la esperanza, el huerto de la esperanza.
arreglado. El país descarrilado por culpa de unos buscones que con sus malas acciones la patria ya ha marchitado. Pero hay un nuevo legado, pero hay un nuevo legado que hasta la patria me alcanza. Busquemos esa balanza en pro de la libertad, sembrando con dignidad el huerto de la esperanza. Ricardo Villanueva y Serrano. Y cierra esta ronda el amigo Samuel Quijano de San Lorenzo. Ya con este son 10, Miguel, la final. Ya, este es el último trovador, sí. Vamos a ver lo que pasa aquí. Vamos a ver cómo, cuál es el resultado de esta noche. Invitamos a Sammy Quijano para que saque su pie forzado por aquí. Música, maestro, por aquí. Bien forzado. Si tu techo es de cristal, si tu techo es de cristal, del destino. Si por cosas del destino provocara confusión, no hagas que tu corazón critique tanto al vecino. Sigue la fe divino y de nadie hables mal. Por eso, en lo personal, mientras la bondad te irradie, no tires piedras a nadie. Si tu techo es de cristal,
que ante el omnipotente. El corazón como techo tiene tan solo el pecho cristalino y transparente. Siempre utiliza la mente en el ámbito social. También para los 10 que estuvieron en la final de Trovadores, Miguel. Yo le voy a hacer un homenaje a los padres ahora de aquí, con esta décima que le dedico, se la dedico a mi padre que ya está en el cielo y a todos los padres que están aquí, porque quizás el domingo no le pueda cantar, pero esta noche le voy a dedicar esta décima. Vámonos. Pudo lacerar en sí tu
tanto, papito, la vida que no viví. Narra con pena o encanto la vida que no viví. Cuéntame de tus angustias, habla de tus decepciones, cuéntame de tus angustias, cítame las horas mustias que causaron frustraciones y recuerda las ocasiones que decías no dormí anoche porque un coquí me cantó y quise escuchar. Viejo, déjame evocar, ay, la vida que no viví. Viejo, déjame evocar la vida que no viví. Cuando termine el proceso de esta bella narración, quiero abrirme el corazón, abrazarte y darte un beso. Esta vida de progreso nada significa en mí, y hoy que me ves por ahí, padre, mi mejor amigo, deseo añorar contigo la vida que no viví. Deseo añorar contigo la vida que no viví. Ay, la vida que no viví. La vida que no viví. Para todos los padres. Miguel Santiago Díaz, vengo de Borinque. Miguel, ya tenemos la decisión. A tu izquierda, la decisión del jurado en nuestro Festival Ibero Comeriño. Miguel, son 36 que se inscribieron este año. 36 trovadores. En la 16 ronda. Anoche. 20 hoy. Y 20 hoy. Bueno, tengo en este papelito el resultado. Yo quiero que todos los trovadores estén aquí para que vamos a llamar también se, a como tradicionalmente lo hacemos. Ay, sí, los amigos de la cooperativa para que entreguen el premio. Mari Carmen, echa para acá. Presidenta de nuestro centro cultural. Faltando 6 minutos, Dallas está ganando. Cerca por, ¿verdad? Bien. De 10 puntos. Vamos a llamar por aquí. El jurado no se vaya nadie. El jurado no se vaya, por favor. Bueno, aquí me dieron los 5 premios grandes y los, obviamente, los otros 5 premios son de los trovadores que no se mencionan aquí. Los premios de $100. Vamos a llamar entonces. Voy a llamar primero. Quinto lugar. El quinto lugar de, le corresponde. ¿Te imaginas, Juan Carlos? No. De San Lorenzo, Puerto Rico, Samuel Quijano. El cuarto premio. ¿Te imaginas, Dina? El cuarto premio. De Aguabuena, Puerto Rico, Víctor Manuel Reyes. Cuarto lugar. El tercer lugar.
de Orocovis, Puerto Rico, Alberto Ortega. Segundo lugar, de Caguas, Puerto Rico, Gerson Báez. Y el primer lugar, de la ciudad ganadera del país Atillo, Omar Santiago. Nuestro nuevo campeón, Omar Santiago, desde Atillo. Felicidades a todos y a todos los trovadores. Les pido que suban acá todo para que se despidan del público. Y aquí tenemos a los compañeros de la cooperativa La Comerieña, su presidenta, y los amigos de la Junta de Directores para que entreguen los premios. Y ya nuestra presidenta del Centro Cultural tiene ya aquí, lo están preparándolo, ¿verdad? Muy bien, así es que... Le damos una información le felicitamos. Personal para hacerle llegar el cheque. Claro que sí, pero vamos a despedirnos. Entonces, que ellos se despidan, como habitualmente se hace aquí en Comerío, con una décima. Así es que pasen por aquí los compañeros. Los compañeros trovadores. Vamos, ¿qué pasa? Agradeciéndole, Miguel, a todos nuestros auspiciadores. Porque obviamente, Ibaro Comerieño, sin nuestros auspiciadores y sin nuestro público, no puede existir. Son 31 años ya de historia. También a la administración municipal, nuestro alcalde José Santiago, a todo el personal del Centro Cultural, de la Casa Cultura, que han dado todo el máximo para que esto sea un éxito. Gerson, ¿en qué estilo se van? Se chorreado, maestro. Para que termine alegre esto. Vámonos ya. ¡Anda, Comerío! Nuestro Ibaro Festival Comerieño. Manuel Reyes, cuarto lugar, Tarima. Vamos a cantar que el público se lo merece. Samuel Chigano, en San Lorenzo.
Eduardo, el amigo mío, me hizo aquí el cantor que soy, y por eso mismo estoy en deuda con Comerío. Yo me he bañado en el río, yo me he bañado en el río que hace de este pueblo un sueño. Y aunque en el suelo cagüeño un día pude nacer, ya yo me siento hasta ser íbaro comerieño. Ya yo me siento hasta ser íbaro comerieño. Que venga el campeón, el Festival 2011, Omar Santiago. Omar, esta es la tercera ocasión que lo gana, 2004, 2006 y el 2011. Tres campeón, Omar Santiago, ya está tío. Ole, lola, ole, 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 yo no soy de Comerío. No tuve la dicha esa de ver crecer la represa cuando se desborda el río. Este no es el pueblo mío, pero de su alma me adueño. Y hoy que he logrado este sueño de obtener el galardón, me siento de corazón íbaro comerieño. Íbaro comerieño. Quisiera dedicar de corazón para la excarcelación de Oscar López y Rivera, que aún duerme en una galera y se le interrumpe el sueño, y que es un puertorriqueño que por su lucha triunfal le hace este festival íbaro comerieño. Comerieño, dedicado a Oscar López, donde quiera que se cuente. Puerto Rico, hay que sacar los presos políticos. Muchas gracias, Omar. Gracias, Omar, por esa décima. Y gracias a todos los compañeros trovadores.